Nos costó horrores el tema del estacionamiento, pero finalmente acá, de la mano de Adidas, estamos presentes en La Bombonera. Estamos apenas unas cuadras, vamos caminando con todos, toda la banda. Vamos a disfrutar a full el que puede ser el último partido de local antes de despedirnos de cara a Qatar 2022. ¿Cómo lo vivimos, Fabi? Con muchísima emoción. Fabi es fanático de Boca, pero además sigue mucho la selección desde sus inicios, como nosotros. Así que estamos a full también esta vez. Felicidad por dos. Mirá, ahí está Bester también. Bester, ¿vos estás ansioso o nervioso? ¿Cómo estás? Muy ansioso, muy nervioso. Y además en el estadio, ¿no? El lugar bastante particular. ¿Cómo vienen para el partido? No, la anticipación es absoluta. Mirá, se escucha la gente. Estoy emocionado. Y te lo digo como he dicho de arriba. Estoy emocionado. No lo digas fuerte. Por eso lo bajé el volumen. Pero... qué momento, ¿eh? No tengo mucho tiempo para grabar. Ya estamos por entrar. Vamos a ver un partido fenomenal. Puede ser el último encuentro antes del Mundial de local en Argentina. Y lo vamos a vivir de esta manera. Y entramos nomás, entramos a La Bombonera. ¡Entramos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Quilaco, carajo! Nada de humo, bueno, vos sos el número uno, amigo. Sos el número uno, gracias por venir conmigo a la cancha. Adidas me invitó a mí, pero ellos ya habían sacado entrada, así que vinimos todos juntos. ¡Claro que sí! Mirá lo que es para entrar, muchísima gente bancando a la escaloneta. Estas escaleras son fatales la verdad, es una locura. Pero bueno, estamos acá viviendo el segundo partido, el primero fue en el Monumental. Argentina-Uruguay, estoy agitado, mal, fue una locura ese encuentro. Y ahora vamos a vivir lo que es este enfrentamiento contra la Venezuela de Pekka. Un equipo que se viene fortaleciendo en los últimos meses y que la verdad va a ser un gusto enfrentar. Vamos a ver qué recibimiento tiene el equipo de Pekerman acá, el técnico, la historia que tiene el fútbol argentino. Gracias a todos por la banca. Vamos a entrar a la cancha, vamos a ver qué pasa. Lalu, ¿qué hora la ubicación? Estamos acá de 10, se ve absolutamente todo. Que un amigo vas a encontrar que de la mano Leo Messi con la vuelta vamos a dar. Veamos qué recibimiento tiene Pekerman. Si hay aplausos, si hay diferencia. Nos dirige técnicamente el señor José Pekerman. Está bien. Aplausos para el ex entrenador de Argentina. Merecido reconocimiento. Se le entrega una plaqueta a Pekerman, el entrenador de la selección. Vamos con el termómetro de la selección. Franco Armani. Con la número 3, Nicolás Tagliafico. Con la número 5, Leandro Paredes. Vamos, Leandro. Con la camiseta número 6, Germán Pesela. Rodrigo. A mí lo que me mata es que ya aplaudimos a todos los campeones. O sea, no hay otra que aplaudir a todos los clasificados al mundial. Alexis Magdalite. Con la camiseta número 10, Lionel. Y se cae la cancha con Lionel Messi. La locura, el recibimiento para la escaloneta. Y acá estamos de la mano de Adidas. ¿Qué tal? Quilombera, deja, no te deja de alentar. Es una barbaridad, es una barbaridad. Muy linda despedida a la selección. Grande chance de que sea el último partido local. La Argentina no volvería a jugar. Acá tendríamos algún amistoso contra un rival de CONCACAF, un amistoso contra un rival en México, pero la Argentina se despide de Argentina de esta manera. Sale finalmente el equipo argentino para enfrentar al conjunto venezolano de Pekerman, ex entrenador de Argentina, igual que aquella noche soñada en el Monumental contra Uruguay. Acá estamos, otra vez. Por eso, o sea, eso que se termina hoy. Hoy en el partido contra Ecuador ya estamos en el cierre de las eliminatorias. Argentina, 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 Argentina. Ahora sí.
baja su total. Paredes para Messi, Messi a colocar. Primer avance argentino, muy linda jugada, buena descarga, buen disparo. Ahí la posición de McAllister, ya probamos con Lo Celso, con Papu Gómez, se probaron con varias alternativas. Hoy vamos con McAllister ante las ausencias. Nombre que puede empezar a ser muy importante en las próximas listas de Scaloni. Estación de partido. ¿Cómo está Leo? Está muy participativo, muy activo, gambeteando. A ver qué inventa Messi, tocó para Correa. Tiene el gol Correa. Brillante jugada de Leo, increíble lo que acaba de hacer. Ahora mete ahí. Sigue gambeteando, la gente se cae. De la mano de Leo, vamos a Qatar. De la mano de Leo. Y la vuelta, vamos a Anulero Mufa. La verdad es que no se puede creer la cantidad de jugadas que está perdiendo Argentina. La gran mayoría termina en pelota parada, corner. Seguimos intentando. De Paul, viene el centro atrás, viene ¡oh! González. ¡Gol, hijo, gol! Y se llegó finalmente al gol. Argentina ya intentó varias veces. Es increíble la cantidad de pases clave que habrá tirado Leo Messi. Y finalmente llegamos al grito de guerra. Vale, Benel. Vale, Leopoldo. Desvío, vení, vale. Cambio en Argentina. Ingresa con la número 11, Ángel Di María. Estalla el estadio con la presencia del goleador de la final de la Copa América. Armani, 2, 3, 4, el resto todos ahí discutiendo y defendiendo. Y así lo ratifica, mira el pase. Sigue Ángel, engancha Ángel. A ver qué inventa Di María. ¡Sí! 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 Tremendo, hermano, tremendo. El pase, boludo. Para De Paul, merecidísimo. Argentina cierra su participación como local en eliminatorias y así lo vivimos acá. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. La euforia es total. Dale campeón, 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 dale campeón.
que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. Recién termina el partido, vamos a sumar a lo que es el contenido, los puntajes, porque quería hacer al menos de forma rápida lo que son los puntajes del partido. En primer lugar vamos a Armani, creo que le voy a poner un 6 a Armani, no creo que haya tenido demasiadas situaciones en donde intervenir. La verdad que el poder de fuego de Venezuela fue bastante flojo, no vimos una Venezuela que haya propuesto demasiado a nivel ofensivo, y la realidad es que la Argentina dominó en todo sentido a nivel ofensivo. Sí tuvo sus dudas a nivel defensivo en la primera mitad, principalmente en esas pelotas divididas, en esas situaciones donde la selección no sabía cómo tener una salida limpia. Lamentablemente en la primera mitad se perdieron muchas pelotas, no tengo acá el dato, pero seguramente lo agreguemos acá, y en ese sentido creo que Armani no tuvo demasiada exigencia, así que le vamos a poner un 6, que me parece que está lógico. Molina fue de menor a mayor, no me gustó la primera mitad de Molina, pero sí la segunda, con alguna escalada sobre la derecha en donde se asoció muy bien con una recuperación de Paredes, un muy buen pase de Paul que estuvo espectacular, y una buena escalada que por poco no terminó en gol. Muy buenas jugadas de Molina, principalmente en la segunda mitad, le voy a poner un 7. Tagliafico me gustó más en la primera mitad que en la segunda, la verdad. Leí muchos comentarios en Twitter principalmente criticándolo, no lo vi tan mal como se dice, la verdad. Creo que le voy a poner un 6, un aprobado, está bien, digamos, un buen rendimiento, aunque el titular sea Acuña, me parece que estuvo bien. Otamendi y Petzela lo voy a puntuar juntos, creo que tuvieron una buena actuación. 7 puntos, la verdad, con la solidez del caso, es lo que comentábamos en otro de los contenidos. El nivel de Venezuela no es de los mejores de Sudamérica, ni siquiera su mitad de tabla de Sudamérica. Es un equipo que está fuera de Qatar 2022, que está soñando con lo que es el Mundial de 2026, así que por lo pronto no hay demasiado que comentar de Venezuela. Así que bueno, le vamos a poner un 7, más que nada por cómo se mejoró en la segunda mitad en cuanto a la salida, la forma de generar jugada de abajo, me parece que estuvieron bien. Tengan en cuenta que siempre los partidos se ven distintos, la cancha acá se ve distinto, no estás influenciado por los relatores, comentaristas, los Twitter, lo todo, pero bueno, son mis opiniones acerca del partido. Paredes y después lo voy a evaluar juntos, me parece que tuvieron 9 muy merecidos, ambos, las ovaciones que recibieron Paredes a su salida, De Paul al final del partido, una locura lo que se vio. Me gustó mucho que hayan gritado por Paredes, 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 y también por Rodrigo, porque ambos son el tándem por el que uno puede soñar en Qatar 2022, más allá de Messi. Muy buen partido, aguerridos, no solamente en cuanto al pase, la técnica individual, la calidad para poder generar jugadas de peligro, sino también el muy buen aporte a la hora de asociarse con Leo Messi, asociarse con McAllister, asociarse con Nico González, otro de los nombres importantes, y creo que Leandro Paredes y De Paul a nivel defensivo, ofensivo, de creación, de destrucción, estuvieron muy bien, se los vio bastante sólidos y también ofensivamente peligrosos, principalmente De Paul, que tuvo un par de roturas de líneas espectaculares con un par de asistencias, pases brillantes. La verdad que lo de De Paul es una locura. Después tuvimos a Nico González, que le voy a poner un 9, porque creo que también tuvo muchísima calidad a partir de desmarques. Cuando ya me tengo que ir, bueno, Nico González le vamos a poner un 9, porque creo que estuvo espectacular. Leo Messi un 10. Leo Messi estuvo brillante en muchos niveles, en muchos niveles. Fue espectacular lo que hizo, y la verdad que lo vimos en un sentir popular escalonista en el que no lo podemos ver, en un registro en el que no lo podemos ver en PSG, donde la verdad que no la está pasando del todo bien, y acá en Argentina viene, rinde, disfruta, participativo, se metió en muchas oportunidades a dos o tres rivales, y la verdad que eso es siempre lo que puedo ofrecer Leo Messi. No me gustó Joaquín Correa, creo que le voy a poner un 5, creo que aportó mucho sin pelota, pero con pelota la verdad es cuando más sufrimos la ausencia de Lautaro Martínez, que digan lo que digan, es el goleador del ciclo, es el goleador de la escaloneta, así que literalmente me sacaron, así que vamos a cerrarlo ahí. Y a Alexis McAllister le vamos a poner un 7, creo que anduvo aprobado, anduvo muy bien, así que lo tenemos que evaluar. Creo que no me olvidé de nadie. Gracias a Díaz por la oportunidad de estar acá presentes. Como dije, vinimos totalmente participativos con Adidas, así que bueno, gracias a todos por la banca, y por supuesto estén muy atentos a todas las novedades que se vienen en el canal. Así termina el blog, así termina esto, y por supuesto no será la última oportunidad, pronto estaremos en Qatar. Abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos.